porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es en esta declaración del apóstol San Pedro que nos motivamos y nos convocamos diariamente para ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el último capítulo del libro del profeta Daniel, capítulo 12. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos los ojos y queremos que abras nuestra mente y corazón para entender tu mensaje. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 del libro de Daniel nos dice que la hora final llegará. Entonces se levantará Miguel, o sea Jesús, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo había habido jamás desde que las naciones existen. Y serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Después de ese juicio de purificación, después de ese juicio de investigación, después de ese tiempo final de angustia, como nunca antes hubo en la historia de la humanidad, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, protector, que vendrá para cumplir con su palabra, la misma que está registrada a lo largo de toda la Biblia, para terminar con el mal, con el pecado, para establecer definitivamente su reino. Dice que vendrá a salvar a todos aquellos cuyo nombre se encuentre registrado en el libro. Es el libro de la vida que registra el nombre de aquellos que creen, que aceptan, que se confiesan con Dios, que arreglan sus cuentas con el Señor, que viven una vida santificada por la presencia de Jesús. ¿Y qué pasa con los muertos? También hay esperanza para ellos. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre y otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Lo dice aquí, lo dice después también Jesús en el Evangelio según San Juan. No se maravillen, no se sorprendan. Llegará el día cuando todos los que están en el sepulcro van a oír la voz de Dios. Unos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de condenación y recibir la muerte definitiva. Si los que están escritos en el libro de la vida estén descansando en el Señor o estén vivos cuando el Señor venga, todos serán transformados y lo corrupto se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Versículo 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste y los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. La mejor estrella, la mejor luz es la de aquel que es sabio. Sabio por vivir como Dios manda. Sabio por enseñar y compartir la fe a otros. Esos van a brillar como una estrella a perpetua eternidad. Sin límite de tiempo, sin límite de capacidad, sin límite de bendiciones. Para siempre, de una manera abundante, perfecta y amplia. Ese será el final de la historia del pecado. Versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto. Sella el libro hasta la hora final, porque muchos andarán de un lado para otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río, el otro en la orilla opuesta. Uno le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas levantó las manos del cielo y juró por el que vive para siempre: faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido.
esa profecía que aparece en la Biblia de maneras diferentes, pero que nos indica la purificación del santuario celestial. Ese santuario que sería purificado por la presencia de Cristo, pero que sería purificado también por ese juicio investigador y que sería purificado en el final de los tiempos por ese juicio ejecutivo. Porque el juicio en la Biblia tiene tres tiempos: un tiempo de investigación, un tiempo de comprobación y un tiempo definitivo de ejecución. Aunque escuché lo que dijo y no pude entenderlo, pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto. Sigue adelante, Daniel, estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Los malvados seguirán en su maldad. Muchos no entenderán, pero los sabios lo entenderán. Versículo 13. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Hay una promesa para Daniel. Daniel, vas a descansar, vas a morir, pero vas a escuchar la trompeta y al final de los tiempos recibirás tu recompensa. Habla para todos. Dice: muchos serán purificados, perfeccionados, quedarán limpios y van a vivir. Otros seguirán en su maldad. Muchos no entenderán, pero habrá sabios. Sabios que aceptarán el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, que entenderán el tiempo del fin. Esto no era para los días de Daniel, era para el tiempo del fin. Nosotros ya estamos en ese tiempo del fin. Las profecías se cumplen. Y si usted necesita un material adicional, por favor entre en contacto con nosotros para hacerle llegar un material más extenso, donde usted pueda analizar en profundidad, mayor aún el libro de Daniel, que está conectado con el libro de Apocalipsis y que nos refleja, nos revela las maravillosas promesas de un Dios que dice que el mal y el pecado va a terminar, que habrá malvados que persistirán en su maldad, pero que habrá quienes purificados serán lavados por la gracia de Dios y purificados se prepararán para compartir con Dios la eternidad. Sí, amigos, el mensaje es claro. Vendrá un tiempo de angustia como nunca antes, pero también vendrá Miguel, Jesús, que se levantará para salvar a su pueblo, para salvar a todos los que están anotados en el libro de la vida. Acepte el plan de Dios. Permita que el Señor registre su nombre en el libro de la vida. Experimente el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Viva el bautismo bíblico como Dios y Jesús lo ejemplificó en su palabra. Y de esa manera su nombre será registrado en el libro de la vida y será parte del eterno reino de Dios. Ahora hablemos con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que nos asistas para poner en práctica tu mensaje, para entender que vivimos los tiempos finales, que toda la humanidad se dividirá en dos grupos, los malvados que permanecerán en su maldad y los malvados que, reconociendo, buscaremos ser purificados para que tu gracia no solo nos limpie, sino también nos restaure y nos capacite para vivir una vida fiel. Quédate con todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.